¿Qué tal, amigos? Yo soy Ulises Adjis, están en Ciudad Sonar, nos están viendo por Ibero TV, nos escuchan a través de Ibero 99 y hoy tenemos invitados a la banda Valcian. Tenemos aquí a Eunice y a Oscar, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Bien, la primera canción es Inmortal. Lo primero que me llama la atención de la canción es, pareciera que, en mi opinión al menos, habla de esta... como pulsión inmortal que tienen algunas relaciones. Uh-huh. Que como que piensas que están a punto de desaparecer, de acabarse y vuelven a renacer. Y vuelven. Me gusta esa imagen, como de que en la noche ya es como que bueno, ya se me está pasando el malestar y en la mañana otra vez nos vamos a montar en la misma. Mi primera pregunta sería, ¿lo ven como algo positivo o negativo esto de las relaciones? Esa capacidad como de pulsión, como dirías la Bojack, como esos zombies. Como que no paran uh-huh. De y aunque los mates siguen ahí, como un muerto viviente en algunos casos de estas relaciones. ¿Lo ven como algo positivo, como ay, qué bueno que esta relación no termina de morirse, o lo vemos bien como algo negativo? Pues creo que es como una realidad más allá de si es como positivo o negativo. O sea, es algo que yo he vivido y o sea, por eso creo que hablamos de eso, no es algo que nos ha pasado a nosotros. Y creo que
lo que sucede es que la relación, estar con otra persona, o sea, también, y durante tanto tiempo, o esta cosa cíclica que, de lo que estamos hablando, pues te permite conocer cuáles son como tus incapacidades o tus carencias, o saber cómo, por qué, no sé, cómo va a proyectarte o no espejearte. Y eso, como espejearte en la otra persona y saber, y empezar a reconocer el por qué no puedes desengancharte, ¿no? A veces es sí, como que estás eso, enganchado. O sea, sí hay un tema de cariño, o sea, inevitablemente alrededor de la mayoría de las relaciones amorosas, que después pues se combina con otras muchas cosas, y creo que eso no es como el cariño, sino esas otras muchas cosas las que a veces no te permiten como desprenderte, ¿no? Pero me parece como, no sé, creo que tiene como también su gracia, como todo este conflicto y todo este drama alrededor de no poder y sentir que no puedes, cuando realmente sí puedes, ¿no? Pero creo que es un tema como muy cercano. Yo conozco muchos amigos con una historia muy similar. Claro, porque igual en la ciencia ficción o en el Highlander, ¿sabes? En el Inmortal, no sé si llegaron, no sé qué edades tienen, no sé si llegaron a ver esa película, esa serie. Era como una onda medio Excalibur, eran como espadachines que eran inmortales, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se tenían que cortar la cabeza para morir solamente. Y el drama era de vivir para siempre. Ese era el drama de ellos, y justo lo que buscaban era morir, que al final solo quedara uno. Y ese último, como poder morir o envejecer al menos. Recuerdo vagamente. Está en entrevista con el vampiro, Dan Rice. Esta visión de. Está del vampiro, de que él también reflexiona sobre vivir para siempre. ¿Ustedes creen que las relaciones tienen que ser para siempre o no? Porque siempre está esta noción del amor, never ending love, de amor inmortal. ¿Ustedes creen que el amor se acaba o no se acaba nunca? Y se acaban son las relaciones. Yo creo que sí se acaba. O sea que. Es que. No sé. No sé, es una pregunta difícil. Creo que la emoción se transforma y al final uno decide cómo le llamas o le sigues llamando pasando los años, si eso es pues amor o si decides que esa persona es el amor de tu vida. Y creo que también mucho va en razón de eso, ¿no? Como esta onda de que que quisieras que esa persona fuera para siempre, como esta cosa que hemos aprendido a que el amor es para siempre. Creo que también es una de las cosas que nos hacen como sujetarnos de una persona y pensar que eso debería de ser para siempre, ¿no? Entonces, yo pienso que es una cosa que tenemos como sí, así en el chip, pero creo que no deja de ser real si termina, ¿no? Y que sí, o sea, creo que las relaciones terminan, y si las emociones cambian y les das otro nombre, pues entonces el amor puede terminar. O sea, creo que es una cosa como personal, ¿no? Puede acabar o no. Súper. Una última cosa antes de pasar a la siguiente canción. Me llamó la atención que la estética de la música, había algo, me recordó a Janet, a este pop de los 70, que en su momento la gente no lo leía así, y luego en los 2000 fue rescatado como esta sensación de nostalgia o de malestar que tiene la música de Janet o de incluso algunas canciones de Mocedades, como este pop como muy pristino, como una voz blanca, y justo lo que me puse a pensar fue en la relación que sentí en su trabajo en las 5 canciones entre la oscuridad y la inocencia. O sea, hay algo de oscuro, obviamente, en cómo te vistes, las guitarras eléctricas que acompañan a la acústica, y aparte hay algo como de ver el mundo o ver la oscuridad desde una inocencia. Es a propósito, es una estética que toman a manera de un ejercicio estético simplemente, o ustedes se sienten de esa manera ante el mundo, que son dos polos entre la inocencia y la oscuridad. ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que es algo que se ha ido dando a la hora de componer. Empezamos a componer ya hace tiempo y fue como esa sensación de nostalgia que dices, como
medio oscura y ahí como flotante, por así decirlo. Pero se empezó a dar así, o sea, fue como lo que se dio como hasta cierto punto automático a la hora de componer. Y de ahí, pues, hemos como nos hemos dejado llevar, la verdad, así a la hora de componer. Y es lo que nos gusta, es como lo que la sensación que nos gusta. Yo creo que inevitablemente es como un reflejo de lo que somos, pero no lo hacemos como, como una fórmula, por así decirlo, sino nos dejamos llevar a la hora de componer y los arreglos recurrimos a los mismos sonidos y como a las mismas atmósferas. La voz de Eunice ha ido por esa, como por esa rama como tierna, ya sabes, como con aire y en la música pues nos hemos ido también con esta onda medio mucho reverb, delay, cosas así como medio obscuras, por así decirlo, pero es más que nada es automático, no lo vemos como una fórmula o de retomar como, de hecho yo casi no he escuchado a Janet, pero si no hemos como pensado la fórmula tal cual, sino como de una manera más automática. Bien, buenísimo, ok. Escuchemos la siguiente canción y seguimos hablando en el siguiente corte. Donde dejé al cariño.
Bienvenidos, amigos, a esta segunda parte de Ciudad Sonar. Yo soy Ulises Agis, nos acompañan Eunice y Oscar. Cuéntenos, escuchamos la canción Círculos. Me llamó la atención la referencia a la naturaleza, al jardín, a las hojas, al niño árbol. Me gustó la imagen de plantar mis pies en tu corazón, dicen, ¿verdad? En tu alma. En tu alma. ¿Cómo ven la relación de su relación con la naturaleza? Es decir, históricamente mucho del arte trataba de la naturaleza. Mucha de la primera poesía hablaba efectivamente de los árboles. Como me imagino que bien saben, el principio del arte siempre planteaba Platón era la mímesis, imitar a la naturaleza. Imitar, o sea, copiar los árboles, copiar, esculpirlos, el cuerpo humano. Y siempre parece haber un regreso, y una vez más, desde cierta inocencia, a ver a la naturaleza como algo tierno, cuando efectivamente la naturaleza, como bien sabemos quienes vivimos en Ciudad de México, puede ser muy atroz, muy violenta. ¿Cómo nace la canción? ¿Cómo nacen esas imágenes de lo romántico y la naturaleza? Pues cuando la escribí, creo que sí, o sea, la relación con la naturaleza, pienso que en el arte en general es como inevitable, ¿no? Aunque no, ya no sea ni siquiera como directamente con el ambiente natural, como es de eso de lo que estamos hablando y todo el tiempo y repitiéndolo todo el tiempo. Y si es como del, ¿cómo se dice? Como de la reciclando también ideas. Pero pienso que fueron imágenes como, son sí, algunas como metáforas. Yo estaba hablando del término de una relación y que se estaba como apagando. Hacer niño está el árbol viejo, ajá, como, pero que no quería romperse. Entonces, y el coro es como esta parte de esperanza en la que se replantea la relación, ¿no? Pero sí, entonces eran pues algunas metáforas, y creo que tanto el árbol como el niño funcionan ahí como esas, el nido, ¿no? O sea, como simplemente son imágenes metafóricas y que son muy próximas, ¿no? Para quizás para cualquiera, pues puede que hayan sido las primeras palabras que se me vinieron a la mente y o sea, como relaciones como muy pues, sí, primitivas puede ser, como el árbol, el nido y el jardín y el niño y los pies y los pies, o sea, no sé, creo que o sea, cuando escribo realmente no lo hago como respecto al primero que se me viene a la mente, ¿no? Entonces, a la hora de estar como construyendo y rimando quizás o pensando en la historia o todo al mismo tiempo, pero pues creo que fue por eso, porque son imágenes como muy próximas, ¿no? Como relaciones muy próximas que hay tal vez sí en la naturaleza y que podía yo como relacionar con esta historia que quería contar. ¿Haces al mismo tiempo la música y la letra o no? ¿O haces primero la letra y luego la hacen la música? ¿Cómo funciona la dinámica? Generalmente, pues sí, componemos, es que varía, ¿no? Pero estamos en el cuarto o donde sea y tenemos la guitarra, voy soltando ahí unos acordes y vamos escogiéndolos entre los dos como la progresión. Y después, si Euni tiene una letra escrita, la montamos, y si no, hacemos la melodía, la vamos ahí como también campechaneando y ya después le pone la letra. Sobre pero la sí, melodía sí. Hago la letra. Sí, generalmente sí. Sobre la melodía hago la letra. Hacemos como melodía y armonía y después hago la letra. Y a veces, y algunas otras pocas veces he hecho como, tengo la letra y la montamos. Sí, varía. Esa vez no me acuerdo cómo fue. Yo tampoco. Creo que tenía la letra y sí. No sé. No me acuerdo de cómo empezamos esa canción. Hace como un par de años, un amigo mío decidió vestirse siempre con playeras negras. En una onda como de ahorrarse tiempo, qué sé yo. Y una de estas personas que venden cupcakes en su onda de querérselos vender, le dijo, vamos amigo, cómprame unos de metalero a metalero. Mi amigo se sacó de onda, así como, ¿cómo de metalero a metalero? El llamas. Alguien que si
mostrar una foto de lo que tocaron hoy, pensaría que eres metalera o pensaría que eres alguien dark. ¿A qué viene esa estética o cómo crees que se inserta esa estética en el 2019? Sería una pregunta que quizás se hagan quienes están viendo esto en Ibero TV. ¿Cómo crees que el vestido, las manos pintadas de negro, se insertan o dialogan con en una sociedad instagramista como la del 2019? Creo que hay algo como que yo considero, no sé si positivo, pero sí que me lindo o como que me gusta, que es que no me importa. O sea, como de qué, o sea, si yo soy como súper Tarks. No, que estoy como muy despegada como el de, por ejemplo, no sé, Instagram o las redes en general, pero no me he visto de negro todos los días y me gusta mucho el negro y tampoco me he visto de negro siempre para tocar. Pero sí lo uso mucho. ¿Por qué? Pues porque pues como que siempre se ve bien. Casi no uso vestido largo. De hecho, es como uno de los únicos vestidos largos que tengo y hoy decidí ponérmelo. Ok. Pero también creo que me parece padre que pueda, ¿cómo decir? Que a la hora de tocar, y, o sea, como en conjunto, se pueda crear una atmósfera también un poco como cuestionable, ¿no? Como interesante, así de, ok, entiendes como que existe un personaje ahí cantando esas canciones de esa manera, en esa atmósfera, y de repente ya siento que ya no me veo tan dark, simplemente quizás sí, el negro puede irse a un lugar como más nostálgico o más sobrio o más, o no, o sea, puede ser también, o sea, sí, entiendo lo que decías de como esta cosa medio, ¿cómo dijo? De la inocencia y puede que, no sé, o sea, como que choque un poco, haga un poco como de choque, ¿no? Pero, o sea, entre la música y el conjunto de, no sé, los elementos estéticos. Pero pues a mí me parece padre, o sea, no sé, o sea, lo de las manos fue pues también como en esta onda de que las muevo mucho al cantar y quería como, hicimos como ponerle un sello ahí que exaltara un poco más este gesto. Y la vestimenta es que me podría poner cualquier color en realidad, casi, pero sí hemos como manejado colores un poco más sobrios, sí. Quizás. Sí. Hay una solemnidad en su música, ineludible a mi parecer, es música solemne. Lo cual no estoy diciendo que sea malo en absoluto, me gusta. ¿Ustedes sienten que...? Hay una pregunta no retórica que hacía Frank Zappa, decía, ¿el humor pertenece a la música? Y se las hago yo a ustedes. ¿Ustedes creen que el humor, reírse, pertenece a la música? ¿O ustedes creen que la música es algo serio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? O sea, sí, claro. Sí. No sé, creo que... O sea, para escribir cualquier cosa trágica tendrías como que... Este proceso tiene que ser pues un poco cómico, poder como retomarlo y reírte de eso o sabes decir, pues es la vida. O sea, como que creo que pertenece. Buenísimo. Nos vemos en el siguiente corte.
¿Qué tal, amigos? Seguimos hablando con Balsen aquí en Ciudad Sonar. La canción que vamos a comentar ahora es Para Olvidar. Me gustó este asunto de buscarte y quererte. Como esa ambigüedad o ese asunto entre buscar a alguien y querer a alguien. ¿Ustedes creen que siempre el estar en una relación tiene cierto grado de malestar o no necesariamente? Sí. Estar en una relación sí tiene cierto grado de ¿qué dijiste? Malestar. Malestar, perdón. Malestar era la palabra. Sí, yo creo que sí, porque no todo el tiempo puede estar como todo bonito, ¿no? Todo, okay. Todo perfecto. Entonces, el malestar creo que es como el complemento hasta cierto punto de esa relación para que tenga como... Pues al final somos conflictivos, ¿no? Sí, buscamos como hasta cierto punto ese conflicto para poder después eso de alegrarte y como que esos polos creo que... Resolver. Ajá, creo que sí van de la mano. O sea, no todo puede estar como... Me llama la atención que sus canciones ven el romance desde este como marco narrativo como de fotonovela, sentí yo. Como dramático. Que sí, es que como yo lo llamaría así, como de fotonovela. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto esas relaciones o esa manera de ver las relaciones de pareja es real o no? Lo cual no es una pregunta retórica. Efectivamente, hay mucha gente que vive su vida romántica de esa manera dramática todo el tiempo, como de telenovela. Y hay gente que la tiende a ver de una manera como más ligera, a otras personas la ven de una manera más... Y repito quizás un poco la pregunta pasada. ¿Esas emociones de fotonovela para ustedes son reales? ¿Ustedes ven sus relaciones de esa manera tan dramática? ¿O es un ejercicio artístico de exagerarlo un poco? Puede haber de las dos. Porque... No sé, supongo que... O sea, yo leo las letras y no me suenan como dramáticas. Puede que... quizás ahí está la respuesta. Y cuando las canto siento que hasta le pongo un poco de más drama, ¿no? Porque así soy yo. Y... Sí, hay drama en el canto, indudablemente hay drama en el canto. Y no sé, pues tal vez sí. O sea, me gusta pensar que no, ¿cómo decirlo? Que no lo veo tan así, que no soy tan así como esa persona, como de... que ve la relación en un drama de novela o así. Pero, pues, o sea, en el contexto en el que he vivido, tampoco me suena raro, ¿no? O sea, digo, desde cómo viví la relación, no sé, de mis papás o cómo las ve mi mamá o la gente que tengo alrededor o como todo este drama que existe, ¿sabes? O sea, en el ambiente incluso en el que nos desarrollamos, que puede ser un poco más abierto o que todo se puede tomar pues, de manera más fresca o ligera o no sé. Pues creo que no, como que no sé, la gente que tengo alrededor no es así. Todos hacen drama alrededor de sus relaciones amorosas. No puedo como hablar de alguien. Pues sí, debe de ser, tiene que ver conmigo. Así he vivido un par de relaciones. ¿Y sientes que al cantar tienes que expresar algo? A ver, en el canto operático tiene que ser dramático. La mayoría de las óperas son dramas, tragedias, qué sé yo. ¿Tú cómo ves el canto? Porque ahora pareciese que hay una visión como heredada de Chet Baker de cantar cada vez como más natural y que se parezca más a una conversación, algo hablado. Uh-huh. Y aunque tu voz efectivamente tiene alguna herencia de una voz blanca, no vibras mucho, es como muy... Aún así logras imprimirle cierto drama sin ser muy exagerada. ¿Para ti es una prioridad en el canto? ¿Hay cierto nivel de drama que sea algo extra cotidiano o es algo que sientes tú que pase y ya? Digo, es natural en el sentido de que yo como que vibro de esa manera, ¿no? Puede ser como que así siento que pues está en mí. Pero también
o sea, de cómo hemos pues trabajado nuestra música y le hemos dado forma, también creo que ha sido parte de un trabajo sí personal y de ambos, como de pulir el no sé, como los matices de la voz y que a pesar de que pueda ser suave, también pues tenga como sus subidas y bajadas y que, ¿no? Y que sea emotiva, y a mí me gusta que sea así, como cercana, como emocional. Así la siento y así la canto. Digamos que, ajá, así. Okay. Bueno, nos vemos en el siguiente corte. ¿Qué tal, amigos? Seguimos conversando. Ahora está, vamos a hablar de la canción Quise Volver. Y está esta referencia a la piel, una referencia al cuerpo. Normalmente la noción del romance, como nos la vende Disney, por ejemplo, tiene que ver con algo más etéreo,
algo que tiene que ver más con las almas, qué sé yo. Muy bien articulado en La Sirenita o en La Bella y la Bestia, donde las personas, digamos, en el caso de La Sirenita es un monstruo, una mujer mitad pez, mitad humana, sin genitales, vale decir. Y y por otro lado está la bestia. Y se supone que el amor tenía que trascender eso. ¿Cómo lo ven ustedes el tema de la piel? O sea, ¿hay una conexión ahí que quizás te la llevas mal con la persona, pero ya una conexión física, de estar con la persona pasando el rato, incluso sexual, que tapa todo lo demás? ¿Cómo ven ustedes la relación del cuerpo dentro del romance? Yo creo que ahí, o sea, no sé, está pues la droga, ¿no? O sea, quiero decir como la química, o sea, químicamente, ¿sabes? O sea, de cómo la feromona, de cómo huele a alguien, cómo, o sea, tiene que ver directamente con la piel y todo este proceso, o sea, digo, con la piel, con el cuerpo y todo este proceso pues físico y corporal de enamoramiento, o sea, hormonal, tiene que ver con eso y no con, digo, y sí con muchas otras cosas, pero de principio, aunque alguien te caiga, o sea, aunque encuentres a alguien maravilloso, si no existe, sabes, como si el cuerpo no te gusta o no te atrae o no te, sí, no te prende, pues no es, según yo, ¿no? Es como un conjunto. Vale. Y creo que la piel, o sea, el cuerpo es el primer como elemento, ¿no? Por el que hueles a alguien así de manera muy primitiva y te acercas y entonces todo lo demás sucede. Pienso. ¿Tú? Lo mismo. Y esta noche te quise volver. En Venezuela hay un refrán que dice, chivo que se devuelve se esnuca. Como que no tiene sentido devolverse. Y por otro lado hay una visión lógicamente romántica, linda, de volver, de regresarse. ¿Vale la pena regresarse o no? Pues particularmente en esta canción, creo que sí, sí vale la pena, porque tú habla de volver a ese tiempo en el que estar solo se sentía bien, ¿no? Y en el que podías estar contigo mismo y ahí es donde quieres regresar. Ese es el sentido que pierdes cuando ya sientes que necesitas a alguien, ¿no? Y creo que se trata de volver a no pillé eso, o sea, la canción habla de volver a ti mismo, uh-huh, de volver a estar solo. Uh-huh. No lo tengo. Sí. Aquel tiempo en que la soledad me venía bien. Ah, muy bien. Hay una canción de una banda que se llama Miranda, que se llama Uno los Dos, que habla un poco de eso, de cómo te pierdes cuando estás todo el tiempo en pareja. ¿Y creen que es posible eso? Poder tener cierto tiempo de soledad y no perder tu individualidad en una pareja, ¿o creen que es irremediable? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que cuando estás con alguien se forma algo nuevo, ¿no? Como incluso tú te estás transformando en base a lo que te está dando la otra persona. Entonces, pues sigues siendo tú mismo, pero con bastante de la otra persona que estás casi casi todo el tiempo al lado, ¿no? Entonces, la onda es cuando ya se va esa persona, pues ya tu individualidad está formada por lo que te dio esa persona al final. Entonces, está raro. No, pero claro que hay manera de... Yo pienso que... Pero no puedes eliminar como todo eso. Ah, no, no es eliminar. O ignorar. O sea, son cosas como este, decía un amigo mío. Igual no te gusta tanto el sushi. Sí te gusta. No tanto. Pero si a tu pareja le encanta, terminas comiendo sushi 3 veces al mes. Exacto. Y que igual a ti te gusta un poquito comer carne. No tanto. No es tu cosa favorita en el mundo. Pero como tu pareja es vegetariana, deja de comer hamburguesa. A mí me pasó eso del sushi. ¿Sí? Con una pareja, sí. A mí no me gustaba el sushi, yo prefería tacos, pero pues ahora, sí, ahora un poco, o sea, ya no estoy con esa pareja, pero sigo yendo al sushi
seguido. Sí, no. ¿Solo porque te gusta o porque ya me gustó? Sí. Ah. Me pasó también con los gatos. O sea, como... A mí también. Yo era un hombre que decía que no me gustaban los gatos y ahora amo los gatos. Sí. Me daban alergia y así iba a la casa de esa persona y... Así, pero quería estar ahí, entonces se me quitó la alergia y ahora tuve 3 gatos, los perritos mataron a 2, pero me queda una. Pero me encanta porque esa imagen, esa postal cierra como el asunto dark, inocente. Gatitos muertos por perros. Cristo. Pero por eso es lo que te digo. O sea, al final esa individualidad se transforma. ¿Entiendes? Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, digo, también no. Pues sí, de eso se trata, de cualquier relación que tengas, ¿no? De pareja. O sea, cualquier relación te hace conocer cosas nuevas y elegir cosas nuevas. Y al final las decisiones las estás tomando tú. Mientras no sean, ¿sabes?, como impuestas o inyectadas o algo así, quiero decir, el individuo sigue tomando las decisiones y antes y después. Claro, pero es complicado. O sea, conozco una persona que se casó con alguien en Estados Unidos y ahora es fanático de Trump. Y yo, ¿pero qué pasó? Amiga, eres latina, ¿qué pasó? Y pasó eso, o sea, como que llegó un momento que su necesidad de mezclarse, de complacer tanto a la pareja, no fue sushi, sino fue Trump. ¿Sabes? Lo ama. Trumper, sí, ahora es Trumper. Vive en Nueva York, Trumper. Y es como, wow. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Oscar en esta visión preocupante de igual te distraes un poco y no sé. Te gusta, no sé yo. ¿Qué cosa horrible te puede gustar? No sé. Ricardo Arjona, no sé. Pobre Arjona, siempre es como el... Es fácil, como todo el mundo apedrea al pobre Arjona, pero bueno, no sé. Bueno, nos vemos en el último corte. Gracias por escucharnos. Esperaré a que la lluvia se haga río. Esperaré en medio del calor y el frío. Esperaré aunque parezca que no espero. Esperaré, esperaré porque creo. Esperaré, esperaré porque creo. Esperaré, esperaré. Y si dejo que la noche nos convenza de criar, no será esa luna la que quería mirar. Esperaré a que la lluvia se haga río. Esperaré en medio del calor y el frío. Esperaré aunque parezca que no espero. Esperaré, esperaré porque creo. Esperaré, esperaré porque creo. Esperaré, esperaré. Y si dejo que la noche nos convenza de criar, no será.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al último corte de Ciudad Sonar. Yo soy Ulises Achis. Estamos con Valcian, con Eunice y Oscar. Y esta visión, esta canción de verte regresar. De abrir la puerta para que te vayas y luego abrirla o voltearte para que la persona regrese. Y esta noción de esperar. Esperar bajo la lluvia, bajo el sol. Y esperar lo ven como acto de resistencia. Uh-huh. ¿Por qué están esperando? ¿Tú convencerte de que vale la pena la otra persona o que la otra persona se dé cuenta que tú vales la pena? Yo estoy, pues, que la otra persona, hoy por hoy, pues que la otra persona decida, no sé, no sé si que se dé cuenta de que valgo la pena, sino que quizás le dé una segunda oportunidad a la idea de la relación. Esa canción no es para una pareja. No la escribí para una pareja. Okay. Entonces, pues sí, creo que va un poco más allá. Escribí para mi hermana y ella se fue hace algunos años y yo espero que ella quiera volver en algún momento. Ok. Uh-huh. Bien. Porque el acto de esperar siempre es un acto de fe, ¿o no? Sí, es un acto de fe. Claro, es un acto de fe. Al final, eso podría suceder o no suceder, pero quiero vivir pensando que puede suceder, ¿no? Y al final eso no le resta nada a mi vida. Quiero vivir como con ese acto de fe. Claro, porque lo difícil es vivir esperando. Es lo complicado. A ver, volvamos un poco, aunque no es una canción romántica. Si yo digo que voy a esperar a alguien para siempre, pongamos este ejemplo a manera de comicidad, como el Muelle de San Blas. La mujer del Muelle de San Blas nunca volvió a tener sexo con nadie, ni volvió a tener ningún encuentro romántico con nadie porque estaba esperando. Del mismo modo, Penélope en la Odisea. No, digamos, rechaza a todos los pretendientes esperando a Ulises. Ahora bien, en estos casos que puse, las personas suspendieron sus vidas para esperar. O sea, la espera es vista como una suspensión de tu vida en expectación del otro. Ahora, tú dices, te pregunto, tú no has suspendido tu vida esperando. Uh-huh. ¿Cómo se puede concatenar el esperar y el vivir? Entonces, la mitología nos parece decir que no. Pues, creo que va como de este acto de, no sé, como de amor, ¿no? De decir lo que tú decidas, no, sí, lo que tú decidas para tu vida. Podrías, puede creo que contarse de respecto a muchos, o sea, en diferentes contextos, ¿no? En particularmente en mi historia, es así como puedes tú decidir lo que tú quieras y eres una persona que seguirá decidiendo por su vida y puedes no volver, pero yo a la par de también hacer mi vida y quererme, espero que dentro de lo de tus deseos y tus necesidades en algún momento encuentres el tiempo en el que, o sea, como ese punto de todo se encuentre para que digas, no sé, quiero regresar, no, sabes, como sin mezclarme con, no sé, como sin decirte regresa, por favor, sino aquí te espero y todo, sabes, como yo con mi vida, tú con la tuya, yo aquí pacientemente espero que suceda. Claro, porque igual no puedes tener otra hermana, o podrías tener varias hermanas y no pasa nada, lo cual es el conflicto del cortocircuito con el amor romántico. Es como ubican esta película, la del náufrago de Tom Hanks. Uh-huh. ¿Se recuerdan? Bueno, si se las daño, aquí viene un spoiler. Si quieren ver esta película que hace 25 años, paren de escuchar. Pero al final, el personaje de Tom Hanks regresa a la civilización, regresa a Estados Unidos y él se reencuentra con su exnovia o su novia para el momento que se vuelve un náufrago.
Y es una escena que como súper cliché, bajo la lluvia, está Helen Hunt, que es la actriz, se besan, pero ella tiene ya una vida hecha. Y él dice, yo sabía que tú estabas vivo. Pero lo interesante de la película ahí, un buen guiño de Robert Zemeckis, es como él entiende que ya no lo podía esperar siempre, que tenía que seguir con su vida. Pero aún así comparten ese momento, ese beso, ese momento de intimidad. Entonces sí, yo creo que podremos hablar durante horas sobre el tema de esperar, es súper interesante. Pero bueno, hemos llegado al final. Gracias por venir, chicos. Gracias por tocar. Sus redes sociales para quienes lo quieran seguir. Estamos en todas las plataformas como Valsian y en Facebook, Instagram también Valsian. V-A-L-S-I-A-N. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y soy Ulises Agis. Nos escucharon por Ibero 99. Nos vieron por Ibero TV. Y nos vemos la siguiente semana.